Bienvenido a todos los amigos suscriptores a un video más de Juventud en Acción. Desde la alcaldía de ahora estamos aquí en nuestra casa. Pues ahí vamos a llevarle unos videos sabrosos, esperando que no se los pierda, que estén con nosotros siempre. Gracias a todas las personas que son fieles ahí a nuestros videos. Muchísimas gracias. Igual pues darle la bienvenida a todos los que están suscribiendo. Por aquí tenemos a Renegado, dijo mi mamá. Sí, el patrón de acá de la casa, como siempre, con su respectivo cafecito. Aquí en... ¿A dónde está? Aquí en casita, ya ves. Ajá, aquí en casita. No me lo sirvió Mariela, pero como yo puedo. Eso me llega, eso me ha gustado, es lo que ha aprendido usted. Mañas, sí, malas que, costumbres que agarra uno. Es que pues sí, es que uno tiene que acostumbrarse a todo, porque uno nunca sabe en el más allá. ¿Qué tal? No, uno es enferma, usted ya está... ¿Vayan a crecer los labios a usted? No, esa leñita no me la gaste, Alexito. Pero esta es la universidad de brasa, man. No, ¿y para qué quiere brasa, pues? ¿Para qué quiere brasa? Ah, no, va. No, si esa la tengo conservada ahí para cuando cueza frijoles, hijo. Porque miren, ahora decirles que ya como ya estamos en verano, va. Ya tenemos el patio aquí. Otra cosa también que les disponible. Quería decir a los amigos suscriptores. Uh-huh. Que miren, amigos. Miramos. Los hombres de hoy se arruinaron. Ellos no jalan leña, ellos no rajan leña, ellos no pican leña, ellos no pantean leña, nada. Pero no todo. No. Allí en la mesa está la pichinga. No todo, eso sí, mire Mariela, lo que usted ha dicho me ha llegado, no todo. Sí. No todos somos los que los hemos arruinado. Uh-huh. Hay varios que todavía no se han arruinado. Todavía no. No, pero es todo entilado, no entilado. No. Pues no, allá adentro está. Quiero mandar un saludo muy especial. Ahí es donde pongo los trastes. Javier, decirle de que acá andábamos limpiando en la mañana con Mariela, que, uh-huh, que le comenté. Aquí todavía nos hace falta, ahí estuvimos quemando basura, pero nos falta todavía que recoger, Barrene. Porque yo estuve lavando y le ayudé un ratito y de ahí usted lo terminó. Igual yo lavé unos zapatos, unos boxers y todo. Ah, o sea que no le lavan tampoco los calzoncillos. Sí, hasta las mujeres se arruinaron también hoy. Ah, bueno, eso no lo sabía yo. ¿Cómo le dice, mi amor? No, no. Así que ahorita va la Jensi a ponerse en acción. Vamos a ponerla en juventud. Vamos a dejar que se nos seque la cacerola. Ajá, para que no los chilguitelle. Estén pendientes ahí porque a estas mujeres les van a ir dando paso a paso los tips. Ajá. De cómo cocinar. De ver, agradecerle ahí a la Joana por los pintalabios. Muchísimas gracias, Joana. Ey. ¿Me miro? Ah, mira. Sí, hay cabalito. Cabalito. Toda la mano, dale. Viendo que lo agarró del lado de la cara. No, René, es que es el chiste del día. Enfócame, Estefan, hombre. Yo para ver si este hombre se movía. Y yo dije, ¿qué? Pero yo no había echado de ver qué es eso. Ya estuvo, René, no aguste mucho. Igual Jenny también ahí. La gran carota. No, chiquita, así no, que muchísimas gracias. Pintalabios mágicos. Ajá, a Denis también por el regalo. Claro que sí, porque a las muchachas le mandaron ahí pintalabios y a nosotros, pues los hombres, vaya un Campolón Vigor, que eso fortalece la sangre. Es que... Y le da energía. No, pero también descuida los hombres. Dale, pues. Miren, muchachos, yo me dijo, quiero mandarle una vitamina a Jeremías, me dijo, para ver si así, a Jeremías, a René, me dijo, para ver si así en yema la Mariela, me dijo. Sí, pero mire, sí. Y yo le dije, no, si usted cree, le dije. Con y sin nada. Le dije, que eso furula, le dije yo, mándeselo, le dije. Hágalo, le dije. Y de ahí luego me dijo, ah, no, mejor que le voy a mandar también a Jeremías. Para que te enyeme también. ¿Para qué lo quiero que me enyeme? Dije yo. Solo una mano pasa para allá y cha. Agarra la niña, René. A ver, para acá, mi amor, que ahorita va el aceite. Voy a poner el aceite. El aceite Quix. Algo como, Mariela, sí. Fíjate que ya freído vos en esa. No. ¿Así? Así, dejarle. No, por algo ahí se le pone más. Pero no, yo creo que no pega mucho. Pues entonces, ya saben, amigos suscriptores, desde Estados Unidos me mandaron esa vitamina para ver si es cierto. Sí, a ver si no dijo que ya era usted, que ya ni con pero vitamina. Pero usted, Mariela, sí, o sea, se sometiera ahí a ese proceso de embarazación. ¿De embarazación? Sí, hombre. Ya, ¿cómo le dice el hombre? Naña. Naña. Quiero ver que Mariela, le... ¿Chinéyela? Decirle a Lorena y a Yusuf que...
Ariela anda sufriendo ahorita porque a Milcar le ha puesto un apodo que ella... ¿Cómo le dice a Milcar? ¿Eh? ¿Ah? Ya le digo. ¿Cómo le dicen, hija? Hola. ¿Ah? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice a Milcar, hija? ¿Cómo le dice? Hola. Enana. Enana. Pero bien entiende, le digo yo, mira, ajá, mi amor, allá viene el enano, el ligerito, enana, le dije, cuando lo ve ligerito, le dije, enana. Enana le dicen a la niña, hombre. Es una de las palabras ya que ya puede pronunciar, porque... Ah, sí. Exacto, y que Linda Milka ya la puede pronunciar ella palabra. Nada, voy a ir a traer un... Bueno, así que vamos preparándola, invitándolas y que estén pendientes para que vean ahí el proceso, claro, de que vamos a cocinar. Miren ahí, mi gente. Ahí para Denis Guevara, muchas gracias por acordarse ahí de nosotros, amigos. Ajá. Gracias y pues decirles de que... Sí, como es de esa vitamina, fortalece la sangre, yo siento que puede estar... A ver, si no se los va este año, René. No. ¿Cree que no? Bueno, sí, se va a ir este año. Sí, por eso va, no pero está. Pero yo me imagino que, bueno, trae para diciembre. Mire la nana, ¿dónde me voy a dejar el vaso, pues? Trae para diciembre, siento yo que la ya taza. Va a haber un nuevo integrante ya en la familia. Digo, ¿va que sí? Sí, para diciembre, ya, es la meta que me da. ¿Se ha dado? Uh-huh. Vamos a ver, dijo acá. No tanto que René, ¿y usted quisiera ser padre, pues? Sí. No, ya lo es, pues, René. Yo quisiera ser padre. René. Pues sí, René, ¿usted quisiera ser padre? Vaya, ¿usted quisiera ser padre? Bueno, porque hoy ya no, como se fue a Cuba, ya la gente ya no anda diciendo. ¿Qué quisiera tener usted? ¿Proceso ya? ¿Sí? ¿Ahorita o en el otro? No, pues no sé. Hay unos pan, casi 8 minutos. Casi 8. Ajá. Yo creo que no está tan caliente esa cosa. No. Pues sí, René, ¿qué quisiera usted, varón o hembra, tener? Yo no quisiera tener. ¿Por qué? Me anda en la jugada, René, y se mira pero, dormidito. Pero, sí, un varoncito, si yo quiero. ¿Usted con un varoncito quisiera? Yo un hombre, sí. ¿Y vos, Jancy? ¿Y tuvieras otro que quisiera? Pues fíjate que gracias a Dios, pues ya tengo mi varoncito, que por cierto ya va a cumplir años. ¿De ver a vos en qué mes? 17 ya. Un grosero, 15 va a cumplir el 29. ¿De este mes? De enero, ajá. 29 entonces, de enero. ¡15! Sí. Es de ir a ver el vestido y... Ah, no es... Yo a la Lorena le dije, Lorena, le dije, vos le vas a celebrar el cumpleaños. Ay, a tu hija. Cayó. Le dije, yo le voy a hacer un vestido rosado. ¿Un vestido rosado? El no, gato. Gracias. Ahí la Lorena ya se acordó del cumpleaños y dice, me dijo, Milton, fíjate, fíjese, mami, que mi tía me dijo, me mandó para mi cumpleaños. Vaya, gracias a Dios. Le dije, lo vamos a vestir de rosadito. Así que solo te dejo, lo le falta ahí el vestido y todo. No, gracias a Dios. Que no se le vaya a venir para el juego porque yo ya siento no, que pega el solo arrancó. Lanzada. Así que decirle a todos los amigos suscriptores que estén pendientes y pues que Milton también ya va a cumplir sus 15 primaveras ahí va. Imagina si fuera hembra, mi pobre muchachita, vos ni para un par de gallinas, porque ni gallinas. Ni gallinas. No, no, y... Bendito sea Dios que fue un varoncito. Y como dicen muchachos, no hay cosa que una mujer, y ahí las amigas suscriptoras que comenten, perdón, a ver si no es verdad, pero el sueño de una mujer es que le celebren los... Son dos cosas. Bueno, yo tuve dos cosas. Los 15 y casarme. Ajá, los dos. Sí, la verdad. Solo me cumplió casarme porque los 15 no me lo celebré. Ajá. La verdad que es algo, una fiesta muy bonita y muchas personas pueden decir, ese no es un sueño, sueño es ser alguien en la vida, por ejemplo, sacar un título, pero lamentable nosotros, en nuestra zona, mujer de campo, no huelemos a un título porque nosotros no tenemos la facilidad de estudiar para ser alguien en la vida, por eso nos quedamos siendo amas de casa porque y casi todas las mujeres del campo, mujeres que son pobres, todas sueñan con sus 15 años y casarse un día, pues que uno dice, ah, casarme de vestido blanco. Mi sueño era de vestido negro, blanco, y de los 15 años mi vestido rosado, o hoy que está de moda que cualquier color. Sí, cualquier color. Usando. Porque yo me acuerdo una vez que nosotros hablamos de este tema y pusieron unos comentarios diciendo que
la mujer no solo es ser el sueño. Aquí en el campo, sí, claro, acá, a mí bueno, me gustaría. Zona, yo, doctora, quería ser, pero ahí se quedó. A mí me gustaría ser, tener un título, pero ¿y cómo más el título de tener hijos? Nada más, porque aquí no se puede. Aquí en nuestra comunidad, la escuelita hasta sexto da. Bueno, así que despedimos este video y lo vamos a ver ahí en un próximo. Sigan pendientes.